exjugador de Boca y ahora DT de Racing tiene una larga lista de amores con famosas que lo mandaron al frente. Fernando Gago se convirtió en el foco de todos los medios luego de que Micaela Vázquez revelara que el exjugador de Boca Juniors le fue infiel con Gisela Dulco, la arquitecta que estaba haciendo nuestra casa, la casa que nos estábamos construyendo en Madrid después de 4 años de novios. Me reenvió un mail. Y no sé por qué, ese mail él se lo había mandado a Gisela Dulco diciéndole mira cómo está quedando nuestro nidito de amor. Al principio viste que vos crees bueno, lo voy a cambiar. Está enamorado. Pero pasaron tantas, pasó tanta agua abajo del puente que en un momento dije no. Bueno, esto es patológico, no va a cambiar nunca, reveló. Fue entonces que Gisela Dulco decidió salir al cruce y realizar un fuerte descargo en sus redes sociales. Yo no fui tercera en discordia entre Micaela y mi ex marido. Jamás supe que él estaba en otra relación cuando empezó a salir conmigo. Yo hablé con Micaela y lo aclaramos en privado porque nunca fue mi intención lastimar a nadie. Ahora bien, fue en Socios del Espectáculo donde dieron a conocer el largo historial amoroso del DT de Racing. Ordenamos la línea sucesoria de hechos y concatenaciones de infidelidades reiteradas por parte de Fernando Gago, un depredador desprolijo, torpe, que ha ido dejando a sus mujeres que se han ido enterando siempre por mails, chats, publicaciones, revistas, comentarios. Nunca porque él les dice no quiero estar más. Y seguro que las niega. Arrancó con Silvina Luna en 2004 como una relación informal, pero ella lo sintió como un noviazgo. De hecho, hay imágenes en Rosario y le presentó a la familia. En paralelo apareció la relación con Mica Vázquez que duró 4 años en Madrid, contaron. Y finalizaron, en pleno Mundial de Brasil 2014. Gago habría insistido sin éxito reconquistar a Luna estando con Dulco. Dicen que Silvina no le dio tanta bola a Fernando porque se fue a pasar la noche con Gonzalo Manguera Valenzuela. En 2009 conoció a Gisela, quien se entera por el chat de Mamis que Fernando Gago la había dejado por una amiga de ella que estaba en ese mismo chat.